Compromiso, diputado presidente, compañeros integrantes de esta comisión, José Luis Guillén López, Pedro Enrique Pérez Díaz y Luis Fernando Chávez Cepeda, compañero Roberto Herales Jiménez. Buenas tardes, les saludamos, compañero Gerardo Mora Vallejo, director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, a usted y a sus colaboradores, a su equipo de trabajo. También enviamos nuestros más sentidos pésames a los familiares de los compañeros que desafortunadamente perdieron la vida por el problema de la pandemia del COVID-19. Les deseamos pronta resignación y guardar en la memoria el eterno recuerdo de sus seres queridos. Yo tengo que decir que la exposición que usted ha hecho del estado actual que guarda la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo es objetiva, ¿no? No podemos decir que es subjetiva, que no está claro. Para nosotros y para la sociedad de Quintana Roo debe quedar clara las funciones de CAPA, ¿no? Como una entidad autónoma, debe proveer las mejores condiciones para el bienestar y progreso de las personas, sobre todo por cuanto se refiere al suministro de los servicios públicos de calidad, en especial en lo que alude a la distribución del agua potable y el control del drenaje, la vigilancia, el mantenimiento, la operación y la reparación de las plantas, las instalaciones y redes correspondientes que le son inherentes a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, como entidad coordinadora entre las autoridades estatales, municipales y los organismos operadores en el Estado. No omito mencionar que la provisión de los servicios de agua, drenaje y alcantarillado son vitales, sobre todo para los centros de población, pues constituye un papel esencial para el desarrollo social y económico de las personas que habitan estos centros de población, por lo que la administración y la distribución del agua potable y el control del drenaje deben ser el eje característico de su gestión. A nosotros nos queda claro que no es usted el responsable de que este vital líquido, que es un derecho humano, el agua, se haya concesionado en los municipios más poblados del estado, porque en Benito Juárez pues está prácticamente el 60% de la población. Y si le sumamos a ello, pues Puerto Morelos, que antes era parte de Benito Juárez, le sumamos Solidaridad, no sé si Isla Mujeres también esté en la misma circunstancia, Cozumel no, bien. Pero pues estos servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales en el norte del estado, yo sí creo, pienso que ustedes también deben de tener un diagnóstico y un pronóstico de que es y será una política equivocada de dar concesiones a la iniciativa privada sobre temas tan fundamentales, ¿no?, como es el tema del agua. Sin duda alguna ellos no lo ven como un servicio que hay que dar a la comunidad, entendiendo
pues que es una población que fundamentalmente en el tema del mundo, yo entiendo que hay una crisis múltiple, la crisis económica, la crisis climática, y ahora con la puntilla de la crisis sanitaria, ellos no se han tentado el alma, el corazón, ¿no? O sea, no han sentido pues ni siquiera intentado hacer una revisión de los altos cobros que realizan a la población y mucho menos mejorar el servicio. A ellos no les importa, a ellos les importa como capitalistas la ganancia, ¿verdad? La plusvalía, el enriquecimiento. Y bueno, yo sí entiendo perfectamente, yo estaba en la 14ª legislatura cuando se hizo una ampliación de la concesión, creo que por 53 años, 35, bueno, a Huacán. Esto, lo que indicó es que se seguía con la misma política de conceder los servicios básicos a la población a la iniciativa privada. Entiendo que debe haber alguna experiencia en el país de cómo recuperar este servicio para que sea el Estado el que pueda otorgarlo. En alguna ocasión, creo que cuando era gobernador Cuauhtémoc Cárdenas en Michoacán, él lanzó iniciativas importantes para recuperar el derecho, el deber, la obligación que tiene el Estado de abastecer de servicios públicos a la población, estatizando el transporte, entiendo yo. Claro, la iniciativa privada se le vino encima, a la yugular, porque perdía, ¿no?, uno de los giros más importantes que les dejan beneficios. El agua es un negocio. Es un negocio que está en manos de gente, no sé, parece que es una empresa argentina, Huacán, o de argentinos. No, bueno, tú sabes más porque tienes la información, pero entiendo que no son mexicanos. Y si hay mexicanos, tendrán que ser necesariamente prestanombres. Aquí, tú nos acabas de entregar un dossier donde entiendo que se está planteando una reforma a la Ley de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales para el Estado de Quintana Roo. En esta ley no se contempla, yo le eché un ojito así de manera muy rápida, pero estoy escuchándote y estoy viendo, y estoy escuchando a Roberto. Tiene 108 artículos, pero no veo que aquí se plantee, por ejemplo, recuperar por parte del Estado la potestad de dar el servicio de agua potable, el servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales a la población del norte, porque la verdad es que si nos ponemos a hacer una especie de compilación de las grandes cantidades de denuncias y de protestas que hay por parte de la población, yo entiendo que debieran ser sensibles tanto el gobierno o los gobiernos municipales como el propio gobierno estatal. Y de manera particular, quien está a cargo de CAPA, que yo entiendo que eres tú, pero es un equipo y que además pues tienes una relación muy cercana y muy profunda con el Ejecutivo. Sería bueno revisar esto. Yo lo que pienso es que si hay un cambio de régimen, como lo hubo en Quintana Roo en el 2016, porque así se dijo, ¿verdad? La gente estaba harta de la corrupción generada por el PRI, hay que decirlo con todas sus letras, que inclusive generó un acto de intolerancia hasta dentro de sus propios principales cuadros, de tal manera que el actual gobernador viene de ahí y pues él tuvo que romper con el PRI para poder ser gobernador, porque él traía detrás de sí una persecución política, ¿verdad?, por parte de
quienes estaban en el poder, un grupo, vamos a llamarle oligárquico, que se había adueñado del poder público de Quintana Roo. Y bueno, al llegar nosotros esperábamos que, además de las transformaciones que han habido, que yo no tengo la menor duda que sí se ha actuado con mayor transparencia, con mayor rendición de cuentas, quizá con mayor justicia, con menos descaro, ¿no? Como se actuó Félix Arturo González Canto, Roberto Borges Angulo, lo tenemos que decir porque mil veces lo hemos dicho en la tribuna. Entonces, a nosotros nos parecía que sí era importante que uno de los rubros fundamentales, que era el tema de las concesiones, pues se revisaran y se vieran, ¿no?, la posibilidad de acotarlos. A mí me da muchísimo gusto cuando te pregunta Roberto y te dice cuál es la deuda que ha adquirido CAPA durante los 5 años que llevas al frente de esta gestión, y tú dices 0 centavos. Eso verdaderamente habla bien de la administración de CAPA. Pero bueno, en razón de ello, pues yo sí creo, no sé si lo han tocado, si lo han pensado, si lo han planteado, si lo han intentado, o como ya queda un año para que termine esta gestión, será un pendiente que le quede a la administración que asuma a nivel de el Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo en el 2022. Sin embargo, yo sí creo que es un tema fundamental porque, insisto, del 100% de la población, bueno, CAPA únicamente atenderá, no sé qué porcentaje tienen ustedes registrados, pero yo creo que efectivamente está entre el 30 y 35%, lo que significa que el 70% de la población pues es abastecida por Aguacán. Y Aguacán, pues yo sí creo, ¿verdad? Se siente, no sé si omnipotente, ha habido protestas, algunos los utilizan como demandas para la época de campaña, después se olvidan, algunas gentes inclusive aprobaron la concesión de la 14ª legislatura y ahora se erigen en heraldos de denunciar a Aguacán y que van a acabar con esta empresa. Yo lo que sí creo es que la población está siendo severamente afectada por esto. Entonces, no creo yo que no haya un diagnóstico, un pronóstico y una propuesta al respecto. Yo pregunto eso. Ahora, preguntas menos complicadas. Yo digo, querido compañero, Gerardo, en la zona maya, que es la zona más excluida, marginada, abandonada, ¿cuál es el porcentaje de viviendas con agua entubada que existen, que principalmente pues son que el municipio Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar, yo creo que una parte de Tulum y otra parte de Lázaro Cárdenas? Y también, ¿cuál es el porcentaje de viviendas que tienen drenaje en esta zona? ¿En qué porcentaje de cobertura de servicios públicos recibiste la administración hace 5 años? ¿Y en qué porcentaje de cobertura estamos ahora en lo que se refiere a CAPA, ¿no? Por lo demás, yo la verdad traía más preguntas, pero en la exposición que hiciste, me diste respuestas a estos cuestionamientos. Yo creo que tu gestión ha sido exitosa, tu equipo ha sido exitoso. No sé qué tanta respuesta haya por parte de los ayuntamientos, que son los responsables también de ser coadyuvantes en esta ingente tarea de dotar a la gente, de dotar a la población de estos servicios. Esas serían mis preguntas, compañero Gerardo. Es cuanto. Apriétale, púchale. Corta.
Bueno, Ortuño, por favor, a la gente de sonido, de una vez, cortar el agua. Casi, te voy a decir con mucho cariño y mucho aprecio, porque antes de entrar a esta sesión, y lo noto de más relajado porque notamos muchos años de conocimiento entre todos nosotros, te contestaría en otra situación, no voy a caer en tus provocaciones, Hernán. Camarada Villatoro, me gustaría mucho sacar el Gerardo Mora que conoces, el parlamentario, el que quiere, que le gustaría ver algún día a su país sin un sistema presidencialista, sin un sistema parlamentario. Me gustaría decirte cuáles son mis ideales políticos, pero me voy a abocar solo a contestarte técnicamente de qué es lo que está pasando con Ahuacán. Efectivamente, vamos a hablarlo en términos lisos y llanos, como somos tú y yo. Yo nací en Cancún y tú vienes de Chiapas, como tu camarada. Así es. No más que uno es hombre de campo de verdad y el otro es hombre de campo, pero de golf. Sí. Es fifí. Es fifí. Sí. Es broma que siento. Estoy tratando de relajarme porque la verdad me pegaste, pero un buen uno como los de la época de Julio César Chávez, un buen gancho al hígado. Te decía yo en la presentación que en la 14ª, de hecho, creo que votaste en contra. De hecho, una de tus intervenciones, porque yo la seguí en vivo, intervenciones confundidas, el término de privatizar con concesionar. No está privatizada, es concesionada. Se entregó sin evaluar durante 4 años, 2011, 2012, 2013 y 2014 no había sido evaluado, es decir, no sabían qué tan bien o qué tan mal funcionaba la concesionaria. Se amplió el plazo de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos y se le da a Solidaridad hasta por 35 años más, hace una carambola de 3 bandas a petición de partes de los presidentes municipales, lo hacen en el Consejo y finalmente quien aprueba es la legislatura. En la respuesta te estoy dando la clave de cuál sería el camino para, porque no está dentro de la ley. El marco jurídico que norma la concesión que tenemos, además de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado, es el título de concesión y te lo indica muy bien cuál es la forma. Sería petición de partes a través de la rendición de un informe de tu servidor, que es la evaluación. Yo lo que te puedo decir hoy al día 6, porque todavía no terminamos el día de 6, es que la fecha que evaluamos nosotros del año 2017, de 10 puntos probables, donde 4 pertenecen a gestión, 4 a servicios y 2 a 4 coberturas, 4 servicios y 2 a gestión. De esos 10 posibles puntos de calificación, sacaron 2, están reprobados. Eso está plenamente informado en Consejo, lo saben los presidentes municipales, nos entregan un plan quinquenal donde pretenden invertir mucho menos de lo pactado, lo saben porque ellos le mandaron copia a los presidentes municipales, lo saben. Está en una cuestión que ni tú ni yo quisiéramos entender, pero se fueron a arbitraje internacional porque no les gustó que se les evaluara. Pero aún cuando tú te vayas a 2011, las evaluaciones que se las daban a modo, te voy a dar un 6, y la información financiera, como no me diste información, pues ahí no opino. Cuando llega y se les hace como me manda la ley, como nos manda el pueblo de esta administración, como tú decías, cuando hay un cambio de un régimen, porque así lo dijiste tú, yo le pondría otro nombre, cuando hay un cambio de sistema, soy un poco más reformista que revolucionario, pues a mí me hacen cumplir la ley. Entonces los metemos en cintura y evalúate, invierte. No aprobamos un plan quinquenal que no estaba ni siquiera aprobado con la administración pasada. Y en ese plan quinquenal tampoco se los aprobamos. Entonces, por parte de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado estamos haciendo nuestro trabajo. La pregunta es, ¿las legislaturas están haciendo sus trabajos? ¿Las presidencias municipales están haciendo sus trabajos? ¿Nos falta comunicación? ¿Nos falta coordinación? ¿Nos falta asesoría?
Nosotros tenemos dos denuncias que metimos por créditos fiscales, que tienen que son cuestiones totalmente aparte. Dos créditos fiscales que metimos por diferencias en los números que ellos reportan en la Bolsa Mexicana de Valores y los que reportan en el pago que nos hacen de manera anual o trimestral, pues, pero en resumen anual. Nosotros, como CAPA, nos hemos enfrentado a dos grupos grandes, que son los holders de Ahuacán, y no nos sentimos solos porque siempre hemos tenido respaldo al Ejecutivo y de nuestros compañeros de enfrentarnos a Grupo Bursátil Mexicano y a Grupo Mexicano de Desarrollo. Investíguele quiénes son los dueños de esas empresas. Los hemos puesto en cintura. Hemos tratado de ponerlos en cintura. No hemos pasado su plan quinquenal, hemos parado sus obras. Le hemos dicho, deja de hacer más obras perdidas, recupera pérdidas. Le hemos dicho, cuando te entregamos en 2015, ya estoy, caí en tu provocación, ya me di cuenta, pero voy a seguir, me está gustando. En solidaridad te entregué con esta eficiencia y hoy eres menos eficiente. ¿Qué está pasando con eso? La pregunta, Ren, es, ¿estamos coordinados? ¿Estamos coordinados? ¿Sabemos cada quien, cada uno de los que está en esta curul, cuál es su función? ¿Los presidentes municipales? Hay una sola denuncia que fue por lesividad que metió Cristina cuando era presidenta, perdón, la licenciada Cristina, le digo Cristina con mucho cariño porque igual que ustedes la aprecio bastante, hay denuncia por un juicio de lesividad en el Tribunal de Justicia Administrativa y sigue vivo. Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué es lo que quieren los presidentes municipales? Porque finalmente yo no tengo ni voz ni voto en el Consejo. Yo soy el gestor del agua y hago lo que me digan mis consejeros y lo que me diga mi presidente de Consejo, que es el gobernador, que finalmente me contrató. Me siento satisfecho por el trabajo que he hecho, por supuesto, pero se quedaron en la pechuga. Y nosotros con el Huacal nos hacemos un buen caldo y somos de pueblo y no nos pasa nada con el Huacal y con la mollejita y con todo eso, pero se quedaron en la pechuga, como tú dices, el 72% de la población atienden ellos. No están acostumbrados a que se les apriete la rienda. Cuando se les apriete la rienda, empiezan a reparar. Entonces, si tu pregunta fuese directa, ¿hay material para? Te respondería que sí. A lo mejor nos falta coordinación. Y lo decía también en el tema de, entrando ya a la segunda para no apasionarme y no ser preso de mis pasiones. Por supuesto que en la zona maya tenemos una deuda histórica y lo decía en el principio, no tenemos cobertura en José María Morelos, no tenemos cobertura de drenaje en Felipe Carrillo Puerto. En Carrillo Puerto la única planta de tratamiento, la que tenemos es la que se hizo con Fobiste y es una planta muy pequeñita. Se sigue habiendo letrinas, en mejor de los casos fosas sépticas. Hemos abatido un poco con aquel programa, ¿te acuerdas de del CID, se llama? CDI, baños ecológicos. Acabamos de inaugurar 140 ya en Bellavista, que es comunidad de Bacalar, pero en Buenavista, perdón. Bellavista. Buenavista. Bellavista Social Club es otro, ¿eh? En Buenavista, 140. Pero bueno, sí estamos con un gran déficit en materia de drenaje en eso. Y que queremos aprovechar el envión de esta visión del Tren Maya para decir, bueno, pues si vas a invertir en esto, inviértele también en materia de servicios públicos. Y la cobertura que tenemos en la zona maya, lo decía yo, en materia de agua potable era de 88%, ¿no? 89% en materia de agua potable al 2020. Por eso digamos un promedio del 90 y tantos% en agua potable. Donde tenemos el problema es en tema de drenaje sanitario y hay que hacer justicia y hay que aprovechar esta ola. Si hay Tren Maya, que haya mejores servicios también. ¿Es cuánto, señor diputado?